Ay, Dios mío, bueno, la cuestión de las sillas, estamos navegando por TikTok aquí, un sabroso, bueno, nosotros, bueno, TikTok es perdiendo el tiempo, cuando vimos lo que ustedes están viendo en pantalla, si pillan que es sabroso, entonces, ¿qué dijimos? ¡Vamos a hacerlo! ¡Sabroso! ¡Rayos! ¡Oh, yeah! ¡Vamos a hacerlo! Ready for life, momento constructivo y... sabroso. Quizás destructivo. Claro. Así que empecemos durísimo. ¿Qué vas a hacer entonces? Voy a proceder a inventar con mis esmalticos que tengo aquí, a ver qué figurita me sale, a ver si me sale sabroso. Comenzamos. Y aquí empezamos a meterle sabroso, ya metió su naranja, azul, le metió el blue, o sea, lo que no sean en inglés es azul. Sabroso. Ese amarillo se vio sabroso, ese se ve mejor. Y aquí le estaba metiendo como un negro, pero eso era como azul turquí, yo no sé, ya decía que era un negro, ya sabroso. Estaba entregada cuerpo alma a su negro, supuestamente. Y luego le estaba metiendo el verde menta. ¿Es un verde qué? Menta. Sí, vieron que era verde menta y de ahí le está metiendo al naranja o al naranjado o al zapote, como ustedes quieran decirle el color ese. Sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, métele el yellow. Ay, my English is perfect, ya tú sabes, metiéndole sabroso al inglés. Aquí ya está terminándole. Falta unos toquecitos ahí sabrosos y pillen pues lo que se viene. Ella utilizó los palillos que pale formita y que forma telaraña según ella. Vea, pues ella metiéndole ahí que sabroso, melitico. Para mí le estaba metiendo melitico ahí, le estaba metiendo sabroso. Pero ahí le metió pelle. Según yo, pues le metió pelle. Ya dice que no, que quedó sabroso. ¿Ustedes qué dicen? Comenten ahí durísimo cómo quedó. Y se aproxima el momento más esperado, donde metemos nuestro forro para que quede metido eso ahí. Vea. Hay que proceder a limpiar a los laditos para pues, pues cuando vayan a sacar eso no vaya a venir con la tela que no queremos que se pegue al forro, ¿ok? Bueno, voy yo ahorita con mi forrito, vamos a hacerle. Que ya le estoy metiendo yo melitico, yo concentrado, yo no hablaba. Yo le decía a Lely, veo porque es que no hablas en la anterior. Y yo tampoco hablaba, yo estaba concentrado en lo mío. Yo quería que lo mío me quedara sabroso. Te preguntarán, ay, ¿por qué no mostraste el de Lele? Al final le mostramos los dos forros, así que queden hasta el finish. Más que finish, final. Como esa vaina, Lele se me saboteó el coso ese para que no me quedaran así como le quedó a ella. Yo empecé a hacer mi arte abstracto. Yo dije, no, vamos a meterle todos los colores. Que quede como un arco iris, así, pero todo plasmado. Como, ya tú sabes cómo es el arte abstracto. Nosotros los cultos sabemos de eso. Entonces yo le metía color y yo no entendía, yo gastándole sus esmaltes a Lely, ella me decía, ay, ve, pero te estás amañando. Y yo, ve, a mí que me importa, claro, ¿no? Lo importante es que me quede mi forro sabroso. Y yo, bueno, pones, el final fue el blanco, el guay, así como la blanquita, ¿vos sabes? Y por eso me pregunto, ¿quién es ese forro? Fíjense cómo quedó. Parece un vómito de unicornio. Ah, bueno, vamos a ver el suyo. ¿Cuál ha sido mejor? O sea, digamos, espere, grábeme ahí. Grábeme. ¿Cuál de los dos forros usaría más? Háblenme en claro, que ustedes quieran llamar bastante la atención. No me toque lo mío. Déjenmelo ahí. Que ustedes quieran llamar bastante la atención, que ustedes digan, bueno, vamos a hacerle melitico. ¿Cuál usarían más? Este quedó muy opaco. No me dañen lo mío, en serio. Así quedamos. Después de haber intentado nuestro pequeño arte.